barones. Sigue subiendo. Te conformarías con un poco más. 300, 350 a la buena. Quiero esos 25 mil dólares. Pero, ¿cómo sabes que llevo tanto? Se corrió la voz. Barney, ¿qué vas a hacer? Circulen, por favor. Muerto. Barney, actúas demasiado deprisa. Yo disparé. La llevaba detenido e intentó escapar. Y le mataste. Fue un accidente, no quería hacerlo. Tranquilízate, Barney. Yo haré el informe. ¿Quién era? Peg Martin. Corredor de apuestas. Iré a avisar al forense. Sí, ve enseguida. Levanta el ánimo, chico. Era un malhechor. Quizá lo hubieran condenado solo a 30 días. Sí. Es una pena. Y conozco a esa gente y sé cuáles son sus reacciones. Se ayudan. Cuando un policía aprieta el gatillo, forman una unión secreta. Pero si no puedo hacer nada más, intentaré averiguar cuál es su punto débil. Aquí llegan Broster y Nolan. Tráigame usted el archivo, su expediente personal. ¿Qué hay sobre el asunto? Pregunte a Barney. Te pregunto a ti, Broster. Nada que añadir. Lo hecho, hecho está. Peg Martin estaría de acuerdo contigo. Te pido que me des alguna justificación, Mark. El año pasado Nolan mató a dos mexicanos hambrientos en el mercado y hace 3 años acabó con aquel vagabundo de la calle Sullivan. ¿Quiere que utilicemos un cazamariposas? Nolan apuntó abajo. La bala se escapó y alcanzó a Martin. Explíquela así. Nolan es buen tirador de pistola. Oh, está bien, Mark. Está bien, sé lo que he de hacer. La noticia debe perderse entre los anuncios. Nolan te ha enseñado bien. Todo el cuerpo le defenderá ante mí, pero no ante sí mismo. Olvídelo. Pide mejor que no lo escriba. Broster, deme ese informe. Luego hablaremos.
te llamas? William Taylor. ¿Edad? 23. ¿Has estado en la cárcel? No. ¿Le sorprendiste sacando el cubo de la estación de autobús? Lo estaba cargando en una camioneta. ¿Por qué le quitaste el cubo? Porque tenía sed. Dale de beber y enciérralo. A la orden, vamos. ¿Para quién llevabas esto, Kippy? ¿Tony otra vez? ¿Para ese chivato? ¿O para Dan? Está encerrado por un asunto feo. A lo mejor te pidió un cuchillo. Hace tiempo que no le veo. Señor Odell, un momento. Su mujer. Gracias. ¿Qué sabes del boxeador Chico Morán? Averígüenlo ustedes. Lo haremos. Ethel, estoy ocupado, no me molestes ahora. Esconder un cuchillo es ocultación de armas, muchacha. ¿Es que quieres pasarte otra temporadita en un correccional? Allí no entran los ladrones. Usted es policía, siga hablando. Escúchame, Kippy, yo tengo una hija aproximadamente de tu edad y no... Déjeme la cosa... en paz. Cara. Cara. Cruz. Otra vez, se está poniendo muy caro, vamos a detenerlo. ¿Por qué razón? Juego, ¿por qué si no? Vamos. Nolan. Venga. ¿Cuándo va a dejar de pensar con el dedo que aprieta el gatillo? Intentó escapar, capitán. Ya lo sé, amigo. Casi siempre le ocurría eso antes de venir yo aquí. Lo de antes no me importa. Lo que pasó esta noche sí. Elija, o actúa con sentido común, o guarda la placa dentro de un baúl y no vuelve a ponérsela hasta que cambie de criterio. Siento haberle puesto en un apuro, capitán. No hay ningún apuro. Era un oficial de policía en acto de servicio. No pueden echarnos esto en cara mientras yo esté aquí. Le dimos un revólver y autoridad para usar. Ambos se complementan. Pero esto no lo comprenden. Y protestarán hasta desgañitarse mientras no necesiten la ayuda de la policía. Retírese, tengo trabajo. ¿Qué te ha dicho? Se ha puesto como una fiera. Y me ha sacado de quicio. Procura distraerte un poco, Barney. Sí. Oye, ¿cuántas veces me has dicho que hay que tomar la vida con filosofía? Pues a ponerlo en práctica. Muchas gracias, Mark. Me espera para ti. Que te diviertas. Gracias. Hola, Barney. ¿Cómo está usted? ¿Dónde está Patty? Ahí dentro. Le han dado un nuevo empleo. ¿Qué has dicho? ¡Barney! ¿Por qué no pasas aquí? ¿Quién te ha dicho que salgas así? Me haces daño, déjame. ¿A quién se le ha ocurrido? Se lo pedí a Dave. Necesitaba a alguien. Tal vez me sirva para llegar a ser artista.
Oye, ¿qué pretendes? ¿Echar a los parroquianos? ¡Granuja! No tienes bastantes piernas y necesitas exhibirlas. ¡Barney! No me pediste que le diera un empleo. No. Pero ya debieras conocerme, soy torpe. ¡Fuera! Venga, Patty. Vístete enseguida, hemos de irnos. ¡Pronto! ¿Quiénes son? Detectives particulares, afectan naturalidad. Antes venían mucho por aquí. Policías, ¿eh? No, ladrones. ¿Qué hay, Broster? Sargento Broster. Mi nombre es Michaels. Y el mío, O'Neill. O-I-N, Servicio de Investigación. Actuando en interés de un cliente nuestro. En relación con un tipo llamado Peck Martin. Que en paz descanse. ¿Quién es ese cliente? Trabajamos para Pack y Red. Oiga, amigo. Cuando mataron anoche a Martin, llevaba encima unos billetes de Pack y Red. ¿Cuántos eran? 25 de los grandes. ¿Qué? 25 de los grandes. Red se equivocó. Quizá. Sin embargo, Martin llevaba el dinero en el momento de caer. Llamó a Red y se lo confirmó. Martin solo tenía $312.75. Yo estaba allí. Su amigo Nolan llegó antes. Debe ser un error. También él se equivoca. Si hubiese llevado 25 de los grandes, usted no lo hubiera pasado por alto. Ya han oído el informe. Claro. ¿Por qué excitarse? Es imprescindible su publicación. Me han pedido un artículo. Aún no sabemos qué pasó. Espere otro día. Sientes gran afecto hacia ese chico. Te recogió de la calle y ahora no sabéis vivir el uno sin el otro. Concedido. Haz lo que te parezca. Esperaré. ¿Qué más me da? ¿Qué te ocurre, Barney? ¿Por qué esa manía de odiar a todos? Así no trabajaré en mi vida. ¿Cómo voy a hacer amistades si te comportas así? Te quiero, Patty. Desgraciadamente eso no arregla nada. Lo arreglará. Las cosas van a cambiar. Verás dentro de poco. ¿El qué? Ya verás. No voy a ser policía toda mi vida, como esos mentecatos. ¿Mentecatos como Mark? Ese muchacho te gusta. Es buen chico. Mark está estudiando su oficio. Yo acabé ya, estoy graduado. Vamos, quiero enseñarte una cosa. ¿Qué te parece esta casa? Barney, ¿la has comprado? No, todavía no es mía, pero puede serlo, si te gusta. Oh. Vamos. El agente dijo que dejaría la llave. Es una vivienda modelo, amueblada y a punto. Sígueme, te enseñaré la cocina. Mira esto, es un modelo de propaganda. Toda ella automática. Tiene un lavaplatos eléctrico, un secador y aquí a este lado un horno eléctrico con tres placas. ¿Un horno especial? La nevera con su dispositivo para hacer hielo, una parrilla. Pero si no le falta nada. Claro que no. Ven, te enseñaré el resto de la casa. El cuarto de baño de servicio. Y este... nuestro dormitorio. ¡Eh! Echar el sombrero en la cama trae mala suerte. ¡Qué tontería! Bueno, ¿te gusta o no? Barney, es un encanto de casa, una delicia. Este es el cuarto de estar. Ponte cómoda. Voy a echar un vistazo a la puerta de atrás. Vuelvo enseguida.
Tomado posesión de tu nueva casa. Este asunto está muy oscuro, no habla nadie. Eddie, estoy haciendo lo posible. ¿Te molesta la escena de ahí dentro? El protagonista es un sujeto con menos escrúpulos que un asesino. Un revendedor, un profesional de la estafa. Esta es la decimoquinta vez que lo cogen. Quería engañar a unos niños. Y eso es casi tan malo como apostar a un caballo cojo. Se está haciendo viejo. Me he hecho viejo en esta habitación, escribiendo rápidos apuntes sobre la humanidad. Pues ya debería conocerla. Soy un simple corresponsal de la policía. Pero fíjate en eso, o en ese otro. Los agentes han de mandar al diablo el reglamento. Tienen demasiado gas en sus estómagos y muy poco dinero en sus bolsillos. ¿Y quién dice que no ha de llegar el día en que todo transcurra de modo diferente? No obstante, hacen lo que pueden hacer. Posiblemente no sean puros, pero no matan o golpean solo por gusto. No ocultan sus malos instintos detrás de la placa de policía. Solamente lo hace alguno de vosotros. Eso es todo. Todo lo que completa mi opinión sobre tu gran amigo y maestro, Barney Nolan. Hola, Barney. Hola, amigo. ¿Qué buscáis por aquí? Negocios, amigo. Yo no quiero negocios con vosotros. No es con nosotros. Paddy Red quiere hacerte una proposición. Quitaos en medio. Vamos, Paddy. Si quieres hacerte un favor a ti mismo, déjate caer por allí. Cuanto antes, mejor. Paddy, ¿qué dices? Nada, cariño. Nos veremos mañana. ¿Quién es Paddy Red? Un tipo muy influyente. No es nada. Duerme tranquila y sueña con nuestra casa. Hasta mañana. Hablar es barato. Hablen con Barney. No con usted. Somos detectives, igual que su inteligente amiguita. Vamos, abra la puerta. No pueden pasar. Mark. ¿A qué viene esta comedia? Somos amigos de su amigo. Escúchenme bien. La próxima vez que molesten a la señorita Winters, les meteré las placas que acaban de enseñar en las narices.
Qué falta de comprensión. No sé por qué me parece que aquí sobramos. Pasa, Mark. Quiero que hablemos de Barney. Acaba de marcharse. Ven, siéntate. ¿Se ha metido Barney en algún lío? No lo sé. He venido aquí para averiguarlo. ¿Ha ido a su casa? Creo que iba a ver a alguien. ¿A quién? A un tal Paki Red. ¿Te entregó algo para que se lo guardases? ¿El qué? No sé, algo. No. Empezó a discutir hasta casi pegarse con esos dos tipos. ¿Qué es lo que querrían? Son ratas asquerosas. Oye, Barney mató a un hombre esta noche. Un detenido. Fue casual. Eso dijo él y francamente lo creo. Pero hay mucha gente que dice que el muerto llevaba dinero encima. Y por desgracia no aparece. En opinión de muchos, Barney es un asesino. Tú no lo creerás, ¿verdad? Te he dicho que creo en sus palabras y creeré hasta que se demuestre lo contrario. Patty, le encuentro muy cambiado en estos últimos años. No es el mismo que yo conocí. Es como el cemento. Al correr del tiempo se hace más duro. ¿Cómo podríamos ayudarle? Se siente muy solo. Más que otra cosa, necesita mucho cariño. Una persona en quien confiar. Esta noche fuimos a ver una casa. Una casa preciosa. Estaba como un niño. ¿Una casa? ¿Piensa comprarla? Es posible. Quiere algo que le pertenezca de verdad. Por ejemplo, tú. Me ha pedido que nos casemos. Pues, no lo penséis, si también le quieres. Sé que es duro, fuerte e impulsivo. Cuando me encuentro a su lado no tengo preocupaciones. Entonces sí me siento feliz. Hablo como si fuese la protagonista de una novela. Pero es que yo también estoy solo. ¿Y quién no? Mark, hay que ayudarle como sea. Haremos cuanto podamos. No te preocupes. Buenas noches, Patty. Buenas noches. Valdés contra Manny Mar, vencedor en sus últimos 20 combates. Señor Red, Nolan. Pasa, Barney, pasa. ¿Qué hay, Patty? Siéntate. Hay boxeo, una gran velada. Pantalón blanco mantiene a raya a su adversario a base de bien dirigidos izquierdazos y derechazos. Señores, un enorme derechazo de Valdés hace tambalear a Manny Mar. Ha sonado la campana para marcar el... El combate principal viene luego. Este no es malo del todo. Max va ganando. Paki, me gano la vida trabajando. Así que vamos al grano. Quiero ir a casa temprano y dormir un poco. De acuerdo, Barney. Iré al grano. He contratado los servicios de un par de detectives, John Michaels y O'Neill. Estoy dispuesto a recuperar lo que me pertenece. ¿Te ha robado alguien? Tú me dirás, Barney. Pero esos hombres son unos tipos violentos. Si no hacen daño, no están conformes. Este es un trabajo para un policía de verdad. Presenta una denuncia y la jefatura designará uno. Explicaré la cuestión. Eso que me gustaría recuperar son 25.000 dólares contantes que iba a traerme aquí Peck Martin. Que en paz descanse. Está a punto de empezar el décimo asalto de este excepcional combate a 12 asaltos. Manny Mar hasta el momento... Peck Martin solía llevar encima a 5 de los grandes para hacer sus apuestas. Esta noche había ganado. Llevaba 25.000 pavos. Valdés lanza un tremendo derechazo. A Manny Mar le tiemblan las rodillas. Intenta resistir. 25.000. Una bonita suma. Alguien debió pensar que sería fácil convencer a Peck. Y así fue. No quiero saber quién lo mató. Viene completamente sin cuidado. Solo quiero recuperar mis 25 billetes. ¿Tú podrías buscármelos, Barney? No disimules. Sabes que le maté. Señores, el aspecto del combate ha cambiado notablemente en el décimo asalto. Vemos a Manny Mar intentando seguir en pie. Otro enorme derechazo de Valdés hace rodar a su adversario. Uno, dos, tres, cuatro. Intenta levantarse. Contesta. ¿Puedes hacerlo?
No sé dónde está tu dinero. Lo quieres para ti, ¿eh? Todo el dinero. Estás equivocado, Red. Martin llevaba encima unos cuantos dólares. Has matado a un hombre inútilmente. Si sospechas algo, dilo en la jefatura. Fíjate en toda la ciudad. Si un hombre se propusiera esconderse en cualquier lugar, no podría hacerlo. Tuviste la ocasión. Vete a casa, Barney, y procura dormir un poco. ¿Hablaste con Barney anoche? No hace falta que lo diga el periódico. Están enterados con todo detalle. ¿Quién habló? Paki Red puso el dedo en la llaga. Barney Nolan se está jugando el prestigio. Broster, déjeme ver sus notas sobre el asunto de Peck Martin. Nolan. Le han llamado. Paki Red. ¿Un asunto nuevo? No, estoy reuniendo datos para el capitán. De lo de anoche. Quiere un informe completo. Por supuesto, déjame ayudarte. Soy de los que tomaron parte activa. Vamos, amiguito, entra. Venga ya, sin empujar. Pies planos. Tráelo aquí. ¡Suélteme! Todo para usted, señor. ¿Quiere dejarme en paz de una vez? Está bien, hombre, siéntate. El encargado del mercado de la calle Robin lo encontró robando en los almacenes. ¿Cómo te llamas? Jorge Washington. ¿Qué te parecería pasar dos añitos en un reformatorio, Jorge? ¿Empieza o termina el servicio? Termino. Entonces váyase a pegar a su mujer. Deme eso. ¿Es la primera vez que te pescan? No. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Cuándo murió tu padre? Hace un año. Oiga, ¿cómo lo sabe? Sabemos todo lo que ocurre. Tu madre se va a poner muy triste cuando sepa esto. Me llamo Barney Nolan. ¿Y tú? G. Phelps. ¿Qué significa G? Eso, G. De acuerdo, solo G. Te han cogido, ¿sabes por qué? Porque eres un desastre robando tiendas. ¿Ves aquel detective? Cuando tenía tu edad también lo intentó. Le cogieron, vino aquí. ¿Sabes qué le dije? Claro, pórtate bien, reza todas las noches e irás al cielo. Otra impertinencia de ese estilo y te prometo que te acuerdas de mí toda tu vida. Y ahora di, ¿sabes qué le dije? ¿Qué, señor? La próxima vez que se te meta en la cabeza a robar una tienda, ven a charlar conmigo. La policía sabe cómo se hace. Y a continuación le advertí que si le cogían otra vez, me ocuparía personalmente de que le encerrasen hasta que le saliesen canas en la barba. Te advierto a ti lo mismo. Coge eso, paga esas cosas y llévatelas a casa. Yo le llevaré, Barney. Como quieras. Me debes 2 años en el reformatorio. Andy Tucker, de la oficina del fiscal del distrito. Sí, le conozco. Encantado. ¿Cómo está usted? El fiscal quiere más detalles del asunto de Peck Martin. Luego hablaré con usted, Andy. Gracias. Ya está archivado. Ya sabe usted cómo somos los abogados. Veamos. Según el informe, estaba usted en la callejuela cuando Martin intentó escapar. Exacto. Fuimos por allí para cortar camino. ¿Qué pasa? Es sordomudo. ¿Cuánto se separó Martin antes de disparar usted contra él?
Unos dos pasos. Váyase. ¿Tiene alguna cosa que añadir a los puestos? Barney. ¿Eh? Decía que si tiene usted algo que añadir a los puestos. No, no. Nada. Hola, Patty. Hola, Mark. ¿Libras hoy? No, vengo a un servicio. Deseamos hacerte unas preguntas. Pregúntame. He seguido los pasos de Barney anoche. Dijiste que le creías y estabas convencido de que fue casual. No olvides que todavía me paga el Estado. Perdona. Me reuní con Barney en el lugar del accidente. Fuimos juntos a la comisaría. Él salió de allí a las 8:15. ¿Recuerdas bien a qué hora llegó al Club Blackton? Sobre las 8:20. Acababa de vestirme en aquel momento. 5 minutos. Perfectamente. Coincide. Después salisteis del club. 10 minutos más tarde. ¿Dónde fuisteis primero? A ver una casa modelo. ¿Y luego? Aquí. Se fue unos minutos antes de venir tú. Sí, a ver a Paki Red. Tardó 15 minutos. Es normal por el exceso de tráfico. Llegó aproximadamente a las 10:17. ¿Cómo sabes todo eso? Porque Red dijo que había llegado al final del noveno asalto de un combate de boxeo que televisaban anoche. Solicité que me dijeran la hora exacta. Los detectives. Yo tuve un gran maestro. El dinero que falta es de Paki Red. Barney no lo hubiera llevado allí. Patty, si no hay relación entre el dinero perdido y Barney, quedará libre de sospechas. Saldremos juntos y me emborracharé con él. Si por el contrario se llevó el dinero, tuvo que meterlo en algún sitio. Después de salir de la oficina y antes de llegar aquí. Pero tú has dado el informe, dijiste que le habías acompañado a todos los sitios. Patty, es que no lo comprendes. Si se llevó el dinero, tuvo que esconderlo mientras estuvo contigo. Si lo tenía. Patty, créeme, no hago esto por gusto. Escucha, primero fue al camerino del club, luego me llevó a ver una casa y volvió aquí. Nos despedimos en la puerta. Patty, ¿qué pasó mientras estuvisteis viendo la casa? ¿Qué insinúas? Deseaba saber si me gustaría. Quería comprarme esa casa y casarse conmigo lo antes posible. ¿O es que impide esto alguna ley? Tranquilízate, Patty. Estás nerviosa. Yo también. Solo quiero saber si... No te metas en lo que no te interesa, y menos en mis asuntos personales. Patty, cuando estuvisteis en la casa, ¿te dejó sola en algún momento? No, estuvimos juntos todo el tiempo. Ya te lo he dicho. Corría como un chico de un lado a otro. Gracias. Hasta que todo esto esté claro, no hagas nada precipitado. ¿Es una amenaza? Solo una advertencia. Adiós, Patty. No hables con nadie de este asunto. Miles, miles, miles. ¡Idiota!
Con el despacho de detectives. Aquí la señorita Wynn. Está Barney Nolan. Barney se fue enfermo. ¿Ah, sí? No. No, muchas gracias. Metro Bourbon, por favor, doble. Aquí el Club Blackcomb. Hola, Barney. No, llamó y dijo que no vendría esta noche. Otro. Los espejos de los bares tienen un inconveniente. Los hombres se miran en ellos con desprecio. He oído decir que los salvajes de la jungla piensan que los espejos les roban el espíritu. Tal vez a mí me convenga. Mi madre decía que yo tenía demasiado espíritu. Noble de Bourbon tres veces. Es un modo de ponerse gafas sin necesidad de prescripción facultativa. Para el carro, amiga. Tengo mucho que hacer. ¿Alguna mujer o negocios importantes? Oye,
quieres hacerte el duro, pero no sabes cómo. Yo puedo enseñarte cómo hacerlo. Oh, sí. Ahora fuma. Encógete de hombros. Enturna los ojos. Estupendo. Ya eres duro. Me llamo Beth. Jack Roberts. ¿Nos encontrarás en un reservado? Si queréis, os ato una cuerda. No hace falta, estoy bien aquí. Joe. Hola, Pat. ¿Qué he hecho yo ahora? La próxima vez que olvides las llaves en el coche, dejaré que te lo roben. Gracias, Pat. Adiós. Vamos, nos sentaremos en un reservado. ¿Con qué facilidad cambias de opinión? Ya lo ves, ¿me tomas o me dejas? Vaya. Qué interesante. Pobrecillo. Era sordomudo. Vivía de la limosna que sacaba tocando el acordeón. Debió rodar por la escalera y fallecer sin poder pedir socorro. Sí, eso creo. Espera que venga la ambulancia. Que nada. ¿Qué ha encontrado? Una denuncia. Te has retrasado 35 segundos. Me entretuve jugando al golf. Cuando me despida, quiero dejarte un pensamiento alegre. Algún día moriremos todos. Desde luego. Moriremos todos. Hasta los policías. ¿Por qué iban a exceptuarse ellos? Tengo mis razones, soy policía. ¿Dónde tienes el uniforme? Está en mi bordilla, con naftalina. Ahora soy detective. Todos los borrachos debían meterse en naftalina. ¿Has matado alguna vez a alguien? Sí. ¿Es que piensas despachar a alguno? Ni hables. Yo quiero a todo el mundo. Además, tengo mucha hambre. Ya es hora de que coman algo. Otra copita y se subirán por las paredes. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quieren que les traiga espagueti? No, todavía no nos apetece. Le pondremos un telegrama. Tengo mucha hambre. How did you get this bruise?
Oh, I don't know. Somebody gave it to me, I guess. Don't you even know who it was? What difference does it make? It doesn't hurt. ¡Fuera! ¿Tienes otra? Dijeron que estabas malo. No, estoy bien. ¿Dónde has estado? ¿De veras te encuentras bien? Oh, cuánto me alegro. Barney, anoche nada más irte tú, volvieron aquellos tipos. ¿Qué dices? ¿Te hicieron algo? Gracias a que llegó Mark en aquel instante. ¿Mark? Me preguntó por ti. Ah. Gracias, Patty. Estoy muy bien. No te preocupes. Ve a dormir tranquilamente. Hablaremos mañana. Adiós, nena. Dos matones, ¿eh? Porky Red. Come, Jack, ¿por qué no comes? ¿Qué hay, Nolan? ¿Dijiste que te llamabas ya? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Tienes fuego? Sí. ¿Traes el dinero? Sí. ¿Tomamos unas copas? Debo detenerte. ¿Bajo qué acusación? Homicidio, primer grado. Mataste a Peg Martin. De modo que te unes a ese grupo de estúpidos, a los que odian a Nolan. Estoy cumpliendo mi deber. ¿No ves que lo habían preparado? Martin estaba al servicio de Paki Red. Paki quiere acabar conmigo y ha creado este ambiente. Confiesa, Barney. De acuerdo. Martin se escapaba y yo disparé. Llevaba dinero encima y se lo quité. Es la primera vez, Mark. La primera vez en 16 años que hago esto. Oye, somos amigos. No vamos a crearnos conflictos. Estuve investigando el caso del sordomudo. Creen que se produjo la muerte al rodar por la escalera. ¿Y ahora qué creen?
Aún no he presentado mi informe. Tú mataste a Martin deliberadamente para robarle. No creo que puedas demostrarlo. El sordomudo lo probará. Un testigo muerto no sirve de nada. ¿Y cómo sabes que era un testigo? Mataste a Martin por la espalda. Después de vaciarle los bolsillos, disparaste dos tiros al aire. Antes de morir, el sordomudo relató los hechos que había presenciado. Efectivamente, era sordomudo y posiblemente ciego. O tal vez perteneciera a la banda de Paqui Red. No quería proceder sin escucharte a ti en primer lugar. Ya te he oído. Vamos a ver a Gunnarsson. Entonces va en serio. ¿Vas a detenerme? Vamos, Barney. Mark, dame un día. Solo un día, una oportunidad. No. Adelante. Tú te lo has buscado. Ponte en pie. Contra la pared. Manos en alto. Pies separados, como de costumbre. El sordomudo escribió todo eso en un papel. ¿En qué bolsillo lo tienes? Lo dejé en el despacho. Tú siempre me recomendaste que las pruebas deben estar a salvo. Hay un punto débil en tu teoría. El dinero está escondido. Bien escondido. Nunca sabrás dónde. Ni podrás escaparlo. Aguarda un minuto. Patty. Patty. Arréglate. Enseguida. Nos vamos de la ciudad esta noche. ¿Qué? Haz lo que te digo. Vístete. Barney. No hay tiempo para explicaciones. Vístete. Sí, ahora voy, pero... Me asustas. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas que estuve hablando con Paqui anoche? Es un pájaro con mucha influencia. E intenta complicarme en lo que solo fue accidental. Abandonaré la ciudad hasta que se calmen. Y tú vendrás conmigo. No hables tan bajo, por favor. No te entiendo. Ten confianza en mí, Patty. Barney, quédate. Lucha con él. Es el único medio. No lo entiendes, Patty. Me tienen acorralado. Paqui Red y sus secuaces vigilan mis actos y mis compañeros de cuerpo quieren detenerme a toda costa para aplacar a Red. Me tienen en medio. Unos u otros me cogerán. Estás loco. Demuestra tu inocencia. ¿Por qué vas a huir? Hace 16 años que pertenezco a la policía. 16 años viviendo entre fango. Te aseguro que ese fango termina por adherirse a uno. Se llega a odiar a las personas con un odio profundo. Me cansa esta vida. Los másters, los chivatos, toda esa farsa. Quiero acabar con todos. Quizá resulte beneficioso el lío en que estoy metido. Y tú y yo podamos ir a vivir en cualquier parte. Tengo dinero. He ahorrado mucho dinero. Por favor, Patty, date prisa. Barney. Ese dinero... no pertenecerá a Paqui Red. Mark dijo... ¿Mark? ¿Qué tiene el que ver con todo esto? Barney. ¿Por qué estuvo anoche rondando por aquí? ¿Qué te dijo de mí? Quería ayudarte. ¿Ayudarme? Hace poco intentó detenerme. ¿Qué demonios estáis tramando entre los dos? Escucha, espera, espera. Te ha puesto en contra mía, ¿no es cierto? Responde, ¿qué te dijo? Dímelo, dímelo. ¡Ah!
Frente a un almacén de alcoholes, coche número 76. En la avenida Gramática de Sam, delincuencia juvenil. ¿Creí que se había alistado en la Armada? He descubierto un crimen, capitán. Bien, ya tengo bastantes crímenes, lo que interesan son los criminales. Este se llama Barney Nolan. Oiga, hijo mío, he oído lo de Ted Martin unas 18 veces, yo y todos los hombres que tengo a mis órdenes. Un conocido jefe del mundo de los gángster acusa a un policía. ¿Qué pretende que hagamos, ponerle unas esposas y meterlo en una celda? Nolan mató a Martin cumpliendo su deber y basta. A no ser que haya pruebas de lo contrario, y no las hay. El que escribió eso ha muerto. Ahí se dice con exactitud cómo Nolan eliminó a Ted Martin. ¿Dónde se ha hecho eso? Fue Barney. Intenté detenerlo. ¿Solo? ¿Cuánto tiene que aprender? Tiene mucha suerte. 9 años de capitán en el cuerpo y es la primera vez que me empujan al escándalo. Todo el mundo a mi despacho. Deprisa. Barney Nolan se ha vuelto loco. Mató deliberadamente a Martin y cuando surgió un testigo de su crimen, lo eliminó igualmente. ¿Qué se sabe de él? Tengan muy en cuenta esto. Nos califican de servidores del pueblo. Nuestros amos tienen derecho a saber que hemos dado la placa a un loco asesino. Cuando esto se descubra, ustedes serán víctimas de ello. Toda la policía de nuestro país será blanco de miradas y ofensas. Se inventarán chistes sobre el cuerpo de policía que no tendrán gracia. Pusimos en Nolan lo que ponemos en todos, confianza. Si logra escapar, se reirán. Si lo cogemos, nos odiarán. Salid dispuestos a meteros en el fango, cazadlo como sea, que no mate otra vez. Puede dar este discurso. Necesito una foto, capitán. Sí. Publíquelo en primera plana. Coche del distrito de Diversidad. Llamen a su jefe. Sospechoso de homicidio en libertad. Dejen paso libre a coche 5. Aquí Kowalski, Distrito Universidad, coche 10.
El sospechoso de homicidio es Barney Nolan, teniente detective destinado en el Distrito Universidad. Es posible que lleve el coche oficial número 10. Señas personales. 1,70 de estatura, 72 kilos de peso, 36 años de edad. Viste traje color marrón, zapatos del mismo color. Lleva armas y es muy peligroso. Atención, presunto maniático. Tomen sus precauciones. Capitán Gunnarsson, Distrito Universidad. ¿Está de servicio? Sí, esta es la casa de Nolan. He ido a registrar el sótano. No hay rastro. Hemos salido a investigar. Aquí rige el código 5. Vuelva a su zona, le relevaremos. Gracias. Bloqueen las carreteras principales. Si sale de la ciudad será porque tiene algún cómplice. Era uno de nuestros hombres y necesito cogerlo antes de que lo detengan los de la jefatura. Era Llano. Estaba de servicio en casa de Patty Winters. La chica ha desaparecido. Y yo que contaba con ese cebo, Nolan está loco por ella. Es toda su vida. Probablemente salió a buscarle para irse con él. No lo creo, capitán. Le apuesto el sueldo de un mes. ¿El suyo o el mío? El mío contra el suyo. Será Manning. Es el único que tiene llave. Tranquilícese, hombre. Sí que es original. Un detective con uniforme de policía. Voy más tranquilo. Está muy nervioso, Barney. En cambio, ese está muy tranquilo. ¿Es que no sabe hablar? A mí me paga para esconderle, no para entretenerle. Esta noche van a examinarme. Los exámenes a mi edad no son fáciles. Lo comprendo. La administración comercial es un tema muy difícil. Está bien, comerciante. Vaya a administrarme un sándwich y no hablemos más. El precio del sándwich es 10 dólares. Usted dijo 500 dólares diarios, todo incluido. Le costará 10 dólares. ¡Es igual! ¡Tráigamelo! Nos ha resultado un cliente muy peligroso, amigo. Ya le he dicho que puedo pagarle. Naturalmente. Lo principal es el dinero. ¿Está muy interesado en ir a la Argentina? Hasta el punto de tratar con usted. 10 de los grandes. Está loco. Diez de los grandes. Gastos aparte. De acuerdo. Pasaporte. Avión particular a Cuba. Billete de avión de La Habana a Buenos Aires. Todo incluido. 15 de los grandes. Hecho. Quince de los grandes. Así que venga.
¿Es que me cree tan loco como para tenerlos aquí? Creo que debe traerlos, y deprisa. Necesitaré un coche para eso. Eso puede arreglarse. Le estará esperando fuera a las 6. Tráigame el dinero y tendrá lo prometido. ¿Dónde? Esta noche hay boxeo. En la puerta C del estadio. Escuche, tengo un uniforme y aún estoy vivo. Espéreme aquí. Entró una vez y solo saldrá otra. Podríamos vernos en cualquier callejuela. A Peck Martin le mataron en una callejuela, ¿recuerda? Profesor, ¿qué le parece su escuela nocturna? Muy bien. En aquella escuela hay muchas probabilidades. Para una reunión tan importante como peligrosa, propongo el gimnasio de caballeros. Gimnasio de caballeros de la Escuela Unión, ¿de acuerdo? Me parece un buen sitio. Estaré esperándole de 8 a 9 de la noche. ¿A ese hombre cómo lo reconoceré? De ningún modo. Se dirigirá a usted. 8742. 8742. Fui a casa de una amiga. Mark. Barney vino anoche a buscarme. Quería que me marchara con él. Así, de repente. Estaba como loco. Yo no quise ir. Tenía que pensarlo. Me dijiste que estaba en un apuro. Yo no sabía que fuera tan grave. Para ayudarte en lo que pueda. Quiero ayudarte. Estuve repasando el expediente de Barney. Tenemos policías destacados en los sitios que frecuenta. Patty, si encontramos el dinero, encontraremos a Barney. Piénsalo. La otra noche, cuando fue a buscarte al Club Blackout, estuvo contigo hasta el momento de despediros. Sí. Todo el tiempo, salvo 5 minutos en la casa modelo. ¿Por qué me lo ocultaste ayer cuando estuvimos hablando de esto? No lo sé, estaba muy confusa. Creí que te entrometías demasiado. El dinero debe estar allí. No es posible que esté en otra parte. ¿Dónde está esa casa? Próxima a Bernwood. ¿Terreno montañoso? Castle Heights. ¿Qué aspecto tenía? Moderno. Y bien amueblada. ¿Viste algún anuncio de la casa que la decoró? Era algo así como... clean. Jim, aquí Mark. Clean, decoración y muebles. Llama a información. Averigua la dirección de una casa modelo situada en la subdivisión de Castle Heights. Barnes. Diga, señor. Señorita Wintes, agente Barnes. Vigílala hasta que yo vuelva. Es nuestra invitada, no una sospechosa. ¿De Jim? Ajá. Muchas gracias. Siete, cuatro.
Me envía Manny. ¿Ha traído el sobre? Antes he de ver eso. Quieto, Nolan. Clint. Compruébalo. Paqui se imaginaba esto. Condúcenos al escondite del dinero. ¡Cuidado! Operación 34. Puede haberse dirigido hacia una casa modelo en Castle Heights. Dirección 466 South Camden Drive. Yo me dirijo allí en este instante. Proster, sargento de detectives. Cierro. Aquí el capitán Gunnarsson. Avisen a coches de policía del distrito de universidad en el barrio de la subdivisión de Castle Heights. Operación 34. El sospechoso va vestido con uniforme del cuerpo de policía. Lleva coche sedán 1953 marrón marca Ford. Es posible que se dirija al 466 de South Camden Drive. Rodeen la zona. Clave 21. Mucho cuidado. Adelante, clave 3 de momento. Atención, coches del distrito de universidad. Sospechoso de homicidio en libertad. Dirección 466 de South Camden Drive. Mucho cuidado. Capitán Gunnarsson, Distrito Universidad. ¿Qué tiene que ver esa casa? Aún no lo sé. Quizás sea donde esconde el dinero. Esta noche en el gimnasio Nolan intentó prepararse la fuga. La prendió a tiros con los secuaces de red. Todavía tiene el dinero de Paqui. ¿Y Broster? ¿Cómo averiguó lo de la casa? Por la novia de Nolan. Adiós mi sueldo del mes. ¿Qué? No, no me haga caso. Más velocidad, capitán.
un buen artista.